Bilinci kapalı. 1,5-2 aylık hamile ve kanaması var. Bilal! Allah! Karımı, evladımı bana bağışla. Bana bu sınavı yaşatma. Bebeğim! Biri çıkıp ne oluyor, ne bitiyorsa anlasın artık. Dilan Hanım şimdilik iyi. Bebek? Bebeğin durumu kritik. Bienvenido a mi canal. Baran se acercó a Dylan con los gritos de Dylan y Gull, y se dio cuenta de que Dylan estaba sangrando. Llevará a Dylan al hospital inmediatamente. Dylan ha pasado por momentos muy difíciles y por tanto estará en peligro de sufrir un aborto espontáneo. Los médicos dirán que el estado de Dylan es bueno, pero aún no pueden dar respuestas para el bebé. Todos estarán muy preocupados por Dylan. Baran rezará a Dios para que el bebé de Dylan también esté bien. Baran y Dylan estaban muy contentos con la noticia del bebé. Pero ahora Baran pensará primero en la salud de Dylan. Porque Dylan y Baran pueden volver a tener un bebé. Dylan abrirá los ojos y preguntará primero por su bebé. Si bien Baran dice que la condición del bebé es buena, su salud seguirá siendo incierta. Baran compartirá con el señor Kudret y otros que el accidente de tráfico que tuvo Dylan fue sospechoso. Hassan Aga llamará inmediatamente a Zebair y le dirá que Baran busca este trabajo. Tan pronto como Baran reciba los informes del accidente, comprenderá que no se trata de un accidente. Baran no tardará mucho en sospechar de Zebair. Zebair vendrá a visitar a Dylan al hospital. Esto enojará mucho a Baran. Si quieres que Baran encuentre a Zebair y todo será revelado, no olvides darle me gusta a mi vídeo y activar las notificaciones. Adiós.